Claudia, sos cuñada de Facundo. Bueno, un momento tan difícil. Sí, la verdad es que sí, no, uno no se lo espera nunca. Uno lo ve que pasa, pero nunca piensa que te va a llegar a vos. Pero lamentablemente estamos viviendo estos momentos así con esta gente que, si se puede llamar así, que te quitan la vida así. Te sacan un pedazo de tu vida, te destrozan como familia, como sociedad, como todo. Uno no puede estar tranquilo, la verdad que es terrible. ¿Hacía poco que había vuelto a trabajar en el remis? Sí, porque él estaba como operador y bueno, empezó a trabajar, a volver a manejar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, nada, le pasó esto. ¿Cómo era Facundo? No, ¿qué puedo decir? Yo hace 30 años que estoy en la familia. La verdad que chico excelente. No se puede explicar todo esto, la verdad es que es terrible.
terrible, terrible. Pero bueno, lo único que pido que por la familia, por sus hijos, por la misma sociedad, ¿no es cierto? Justicia. Que esto, uno dice que no vuelva a pasar y suele pasar de nuevo. Así que le pido al señor intendente, a las autoridades, a todos que están en esto, que saben cómo manejar esto, que hagan algo. Y ustedes como medios que nos ayuden, que siempre estén con nosotros apoyándonos. Así que nada de eso. Un gran acompañamiento, ¿no? De sus compañeros de trabajo, Sí, taxistas, sí, sí. remiseros. Sí, yo creo que es porque lo han querido mucho, ¿no es cierto? Ha sido un pibe que se ha hecho querer. Y cómo es, y después, bueno, pedí por ellos mismos también, porque no pueden salir a la calle tranquilos, tranquilos, no pueden. Tienen que parar esto, no puede seguir así. La verdad que no se puede así. En tu caso en particular, ¿querés decir algo? Él era tu padrino. Sí, era mi padrino. La verdad que es una mañana muy dolorosa. Lo único que tengo que para decir que sea justicia. Lo único que tengo para decir.